Y creo que es la idea, ¿no? De para qué estamos acá, ayudar a que el vecino de Paraná se sienta parte de los espacios públicos, colaborar con reconocer la historia de personas que han sido muy importantes para la ciudad, para sus vecinos, para las instituciones intermedias. Fue un acto muy emotivo, no sé si coincide conmigo, porque había mucha gente autoconvocada para venir a celebrar un momento, una familia muy especial. Hemos hecho varias de estas cosas por ahí que pasan invisibles, pero que son iniciativas que valen la pena, así que aprovechar esto para invitar a los paranaenses a traernos estas iniciativas para poder tomarlas y llenar de paranaenses nuestras calles que nos lleven a reconocer la cantidad de méritos y la cantidad de talento que tiene la ciudad y esa dignidad de reivindicar la historia propia. Bueno, por empezar es un orgullo y marca lo que significaría socialmente reconocer lo que él fue en el deporte, como fue como persona, como deportista. Es importante que se lo tenga a alguien como fue él en cuenta. Y nada, personalmente no puedo decir nada, pero soy el hijo y bueno, un ejemplo a seguir, siempre fue. Como padre, como deportista, como todo. Una alegría enorme ver esta cantidad de gente que cuenten anécdotas de él, recordar esos momentos, los amigos. Así que muy feliz, muy, muy alegre, muy contenta con todo esto. Agradecemos mucho el reconocimiento y la verdad que sí, el valor de la amistad, más que nada, y del deporte. Y mirá, es una alegría muy grande y un honor de haber sido amigo, compañero, toda la vida de Muñeco y que hoy una calle tenga el nombre de él, me parece que es un premio, pero más que correspondido, porque el Muñe fue, aparte de un gran jugador de básquet, un ídolo para el Olimpia, para Entre Ríos, para Paraná, fue un gran tipo.